Aquí ya seguimos. ¡Hola, amigos! ¡Hola! Dele, pues. Y es que está bailando, ¿qué, vos? Claro, ¿no? Ah. Es aquí este. Sale. Estoy estrenando. ¿Cómo se llama lo que está bailando? Zapateado. El carbonero baila. El carbonero. Uy. Son los pescados. El guapango baila, así se llama el guapango. Está bailando guapango María José ahorita. Esto es lo, pero, los conches. ¿Los qué? Los conches. Los conches. Fíjate que aquí hay unas tiendas que llaman Food Lion, parece, no me acuerdo cómo se llaman. Algo así, pero están unas americanas, unas country, ¿cómo se llaman? Conchi. Ajá, bailando así, fíjate. Como está haciéndole guajorita. Y el carbonero baila mejor. La cafetalera. ¿Cómo le hace? Te va a quemar la crepa, ve. Está cocinando, está bailando. No, si apenas. ¿Ah? No, ¿ya está? Ya, no sé, vos tenés que verlo mejor ahí. Ahorita yo les voy a enseñar otra cosa. ¿Qué vas a enseñarnos ahorita? Si usted quiere, mire, mientras ahorita, digamos que un lado se está, es Erika. Uh-huh. Pero si en la otra le voy a enseñar. Y faltan bastante para hacerlo. ¿Cuántas te van a salir? ¿Una aproximada de cuántas? Depende qué grande o qué chiquitas la hagas, pero yo creo que salen de 7. 7 o menos. ¿Sí? Yeah. Espérese. ¿Qué le? Ahorita, a mí como le digo, me gusta la Nutella. So, ahorita le vamos a enseñar cómo hacer. Creo que ahorita necesita un poquito. Unos toquecitos, vos. Ya, yeah. Toquecito, ¿vieron? So, le vamos a echar. Mire, se echa y después se mueve, ¿eh? Se mueve. Mueve. Siempre la vas a hacer pequeña. Sí. Y mire, ya le voy a decir. Watch it. Porque creo que también es como una tortilla. Tiene una cara y una corona. Ajá, ya. Sí. Creo que esta es la cara y sí. Esta es la corona. Ajá, ajá. Esta me salió más bonita. Sí. Mira, bien redondita. Ajá, que tienes que estar en la ligereza del comal para menearla, creo yo. Ajá. Mire, ahorita le dimos vuelta, agarramos la Nutella y le ponemos aquí, ¿ves? Le ponemos en nomás en una mitad. No se derrita a volada, vos. Por eso, para que se derrita y sepa like, rico. ¿Eh? Ya. Yeah. Ay, no, qué cuesta de volado, vos. Es que ese tema es paciencia, creo yo. Se le baja, aquí se le vamos a bajar para que no se los queme la... La Nutella. No, para que no se los queme la tortita. La crepa. Ya. Y es abusada, si es de dura, vos. No, es que es no es dura, sino que está difícil... Por frío. Oh, yo me estoy embarrando los dedos porque esta yo me la voy a comer yo. Hay que ponerla encima de esta ya. Ya está. Y aquí, mire, le doblamos... Oh, le echamos del otro. Wow. Y si quiere aquí también le echa un toquecito. Bueno. Y ahí le puedes poner la fresita. Ya. Yeah. En el otro toquecito. Ahí. Y aquí se dobla de reversa. Y ya, mira, ya va rellena de Nutella. Ya va rellena de Nutella. Y aquí si quiere la espátula, mira. Qué bonita. Mira qué bonita. Ok, ahorita le voy a hacer una más. Como a ella no le gusta la Nutella, es poco para esa, pero sí es buena para mí. Se la vamos a echar aquí. Después, mira. Prácticamente un cucharón casi hecha, ¿va? Sí. ¿O menos del cucharón? Ay, un poquito menos. Sí. Ya. Yeah.
Entonces cuando le das la vuelta es que le echas la otra cosa. Sí, le echo la otra. Y aquí le vamos a echar a esto, le vamos a echar fresas en medio y miel. So, estas van a ser rellenas. Y aquí vamos, sí, todavía no está. No sé qué quiere que le cuente. ¿Qué quieres que le cuente de mi vida? Todavía estoy en la escuela. Primeramente Dios, todavía voy a seguir en el colegio. ¿Qué más? ¿Y qué quiere estudiar usted? Ahorita no sé si decidirme. Quiero ser, no sé si de ser veterinaria o también quiero ser una enfermera, pero que viaja, enfermera que viaja. Tenés que empezar aquí en la tierra antes de viajar vos. No, por eso, viajar aquí en Estados Unidos. Tengo que tener mi, like, mis 5 años de experiencia, yo sé. Vaya. Pero, ya. Muy bien, niña. Primeramente, sí, Dios, todos los sueños y propósitos se le harán realidad. Le di vuelta a miel y le voy a echar miel. Ahorita le voy a echar miel. ¿Así es suficiente? Sí. Está bien. A esa le vas a echar miel. Sí. Y le voy a echar aquí bananas. Y fresas. ¡Uy! Se me están repalando las fresas. Se me quieren escapar. Y si tienen Cool Whip, le pueden echar, ¿va? Ajá. Cool. Y después de regreso se dobla. Ajá. Y aquí ya usualmente se usa la espátula. Sí. Ya. Mira, la dobla del otro. Y la vas a poner aquí mismo. Uh-huh. Bueno, yo voy a ir preparándome mi cafecito. Y después se dobla de regreso. Ay, no vi cuando lo doblas. Oh, wow. No, sí, mira, sí está bien. Se dobla de regreso, ¿eh? Oh, con qué facilidad lo hizo, señorita María José. Entonces, wow. Uh-huh. Si quiere, le presiona para... Del otro lado. Ah, sí, está bien. No te necesitas darle vuelta. ¿Para servirle aquí? ¿No? No. Ya está. Ajá. Sí. Y aquí. Y vamos aquí. Y ahí ya está. Y hoy lo vas a decorar el plato. Ajá. Ahí vi. Voy a decorar el plato. Mire, como esta se me chorreó la miel. Mire, mire, ¿qué le pones? Ajá. Esa se le chorreó la miel. ¡Ay, Dios mío! Ajá, no me pone la cara esta señora. Qué bien bonita la tengo, ¿verdad? Igual que la mamá, de chula salió. Esta hipote parece al tata, parece. ¿Por qué lo dice así? Aunque es cierto. No me quiso regalar nada, su nariz bonita. Crepo. Nariz toda fea que me dio. ¡Oye, Rafa! ¡También es bonita! You know, amarse a uno mismo, you know, eso es una prioridad. Para todos los jóvenes, se tienen que amar primero como ustedes son, porque son creación de Dios. Amén. Lo hizo así, porque él no, Dios no vino y le dijo, le voy a ser así, ¿verdad? Él no, cada parte suya, él la creó, dijo esto. Va a ser perfecto para esa persona. Por eso deben de amarse a sí mismo. Y vos te amas y como te amas vos. Yeah. Correcto. Yeah. Amén. Amén. Es bueno amarse a uno mismo. Porque imagínense, si uno no aprende a amarse a uno mismo, ¿cómo no va a poder amar a otra persona? Correcto. Tiene que apreciar lo que uno tiene. Ajá. Y después para enseñar más amor. Cabal. Pues chica. Ya predicaste, ya te... ¡Amén! Y después no bailar. No, niña. No, amigos, es aquí. Aquí nomás. Ok, pues siga decorando. Ok, miren. Uh-huh. Aquí le tenemos bien bonito. Esta es la Nutella, esta es la de miel. Aquí vamos a partir un poquito de fresas. Mira.
encima o lo apaga? No, sí, está bien, como usted quiera, porque usted es la que está cocinando. Mire, así la vamos a poner. Y después ya tengo la banana aquí picada. Y a ver si va a estar buena esa Cool Whip. Yo creo que sí. Sí, está buena. No, a ver si va a ser espuma porque ya tenemos tiempo de verla comprando. Se me fue la cosa. Y mire, aquí al lado la vamos a poner. Mire, como no hay ice cream, se nos olvidó comprar el sorbete. Y mire, le vamos a echar un chorrito de... De miel. De miel. Delicadamente, mire, mire, mire. Mire, nomás, mire, así le hago. Después le hago. Vamos a echar un poquito de miel aquí. Ese es de decoración. Bueno, pues. Y digamos también, si usted no puede tomar leche, le pueden echar leche de almendra. Opciones, si no. Aquí hay. Ok, pues entonces yo me voy a hervir mi cafecito ya. Le voy a echar azúcar a mi café. Y yo creo que ya está listo de toque. Mira. El probador, ¿cómo estará ahora? ¡Tarán! Y si quiere, le puede echar un. Le puede poner un ice cream aquí a la par para que se mire bonito. Que salga bien este video, no sé, amigos, porque sí. Yo casi no puedo hacer eso. Y aquí está una tacita de. ¿Con café? ¿Café? ¿Aquí ve café? Ajá. Aquí está. Con café, mire. Riquísimo. Riquísimo. Delicioso. Espérense, aquí está. ¿Don? Rafa, ¿y vas a querer café con crepa? Dije María José. Rafa está enfermo ahorita. ¿Sí? ¿Y esto para usted? Sí, eso es para mí. Yo me lo voy a tomar. ¡Rafa! No sé. Rafi, ¿y vas a querer café con crepa, dice? Vení, sentate pues, porque ella te lo va a servir ahí. ¿Qué? Está, okay. Tiene sus días ahora. Yo digo que ya está el producto final, ya las crepas, ya les enseñé mi receta. A mí me gusta y no. Es algo para aplacar el estómago, porque por ahí a veces uno necesita la necesidad de algo dulce. Aquí puede ser unas ricas crepas. Está bien, así que... Aquí ya está lo cumplido. Muchas gracias por los 400. ¡Bravo! Y vamos por más. Y gracias, bendiciones a todos los que se suscribieron, a todos los que lo comparten, por apoyar a mi bella madre. Muchas gracias y que Dios los bendiga. ¡Amén! ¡Amén! Así que los dejamos con esta deliciosa imagen. Pero faltó que los apruebe. ¿Los quiere? Sí. ¿La grabo? La voy a probar. Vaya, aquí estamos de regreso yo en el otro lado y aquí usted está en su puesto regular. Hasta ahora me pusieron las orejas, ahora yo soy la probadora. Así que ella sabe que me gustan las crepas, yo es algo que no lo puedo hacer. Pero se ve fácil, ¿no? Lo único que creo que es más paciencia para hacer esto. Pero gracias, amigos, así que María José ya cumplió. Y con un cafecito, ella sabe que a mí me encantan estas cosas. Mire. ¿Cómo hice? Ok. Solo el ice cream hizo falta aquí. El sorbete, pues. A mí me gusta mucho el sorbete de vainilla. Pero me lo hice un poquito tarde. No lo pasamos a comprar. Muy bien. Así que gracias, amigos. Muchísimas gracias por todo. Bendiciones a cada uno de ustedes. Así que
Yo sigo disfrutando de esta deliciosa crepa con este rico café. Así que, bye. Bye. Gracias.